Good evening. Can you hear me? Yes. Good. Ya casi comenzamos. So let's give a couple of minutes to your partners, okay? Me imagino que están conectándose, así que como dice la canción, a little patient. Welcome to your first class. Ya vamos a hacer la apertura oficial de la clase y vamos a explicar algunas cosas. Okay, so this class is going to be in Spanglish, así que don't worry, be happy. All right. I'm expecting like 29 students y solo hay quizás unos 10 en este momento. Así que falta el otro 60% más o menos. All right. Open your cameras porque nos vamos a hacer famosos. Ok. Ya les voy a explicar por qué. Y desde la plataforma, ¿cómo pueden ver el video? Hay una plataforma en YouTube, que es la que le pertenece a nuestra clase. Así que en inglés corporativo, o sea, esta clase queda grabada. Después la subimos a YouTube y ahí está el enlace con el número de código, el mismo código que ustedes tienen ahí, en los enlaces que ustedes tienen. Ahí dice canal de YouTube y no se le escucha, tiene apagado el micrófono. Bueno, para ver las grabaciones de nuestras clases, ahí hay un enlace donde dice canal de YouTube. Ese lo lleva directamente a nuestras grabaciones, que son, pues. Van a quedar grabados. Teacher, cada vez que se le está desconectando la llamada y cada vez que vuelve a ingresar, se le desconecta el audio también. Correcto, ya hicimos, ya lo, I'm sorry about that, ya lo arreglamos aquí. Y ahora sí me escuchan. Sí. Ok, all right, good. Ok, ya van tres veces que me saca la plataforma. Esperemos que ya no suceda. Bueno, vamos a dar comienzo porque esto ya lleva 4 minutos, ¿ok? Y tanto su tiempo como el mío es importante. Well, my friends, good evening. My name is Victor Martinez. I'm gonna be in charge of this module one, principiantes uno, como dije al inicio, vamos a hacer como Spanglish, ¿verdad? No se siente así como que, ¿what? Solo inglés y usted, ¿verdad? Ok, aunque yo sé que usted ya conoce el idioma, ya sabe, ya fue a algunos cursos, su bachillerato, otros de universidad, otros han viajado, etcétera, así que aquí hay personas que ya conocen del idioma, así que no me diga que no sabe nada, porque ya sabe, ¿verdad? Si no, no supiera que es WhatsApp. Todos los días lo usa y WhatsApp, y WhatsApp, y WhatsApp. Y ahí está hablando inglés y ya sabe que eso es qué ondas, ¿verdad? Así que I'm gonna share something with you right now. I'm gonna share my screen.
voy a compartir mi mi pantalla. Muy bien, ¿ya pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Sí. Sí, va, va, pues miren, ese, yes. ese señor que está bien contento ahí soy yo. ¿Ok? Ok. All right. Así que aquí dice, my name is Víctor Hugo Martínez. I'm a licenciado in English language. Ya tengo un ratito de andar enseñando el idioma, me gusta mucho, me gusta compartir lo poquito que sé. Así que pues en información académica, didáctica de planificación e inglés, desde principiante hasta niveles avanzados. Ya tengo un ratito de estar trabajando con inglés corporativo, me han brindado ellos la oportunidad, pues, y pues aquí estamos. Así que ellos también se llaman Regal International, ¿ok? Y en la Universidad Pedagógica de El Salvador, que es mi alma mater, he estado trabajando desde el 2007 hasta la fecha actualmente, ¿verdad? Todavía me dan un par de materias por ahí, pues, y aprovechamos el momento. Así que ese soy yo. I'm gonna be your facilitator, your teacher, your guide. Okay, if you allow me, you're gonna be your friend. Soy la persona que le va a facilitar el aprendizaje de este idioma, que es un muy bonito idioma y que sirve para tantas cosas, ¿verdad? Para la gente que hace negocios excelentemente, ¿verdad? Y viaja, los que viajan, los que están estudiando también, el inglés base tiene usted que estudiar inglés para diferentes actividades, etcétera, etcétera. Yo sé que sus expectativas, pues cada quien las tiene, son diferentes unas con otros. Pero vamos a hablar un poquito sobre la normativa, las regulaciones, qué es lo que nosotros... como academia, pues les pedimos a ustedes que hagan. Antes que nada, quiero preguntar, ahorita aprovechemos Only Spanish, ¿ok? Pero esto lo tenemos que tener claro. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Por si alguien no está, yo comparto el link. ¿Ok? Yo comparto el link. Muy bien. Vamos a tener muchas actividades, para poder cubrir nuestro primer módulo. Ya vamos a explicar un poco más de lo que usted ya tiene ahí. Voy a hablar un poquito sobre las tareas y evaluaciones. Creo que eso ya... usted ya lo tiene claro, pero eso le vamos a dar lectura. Dice, es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir eso? Que mi nota mínima es 8. Y ese 8 yo lo consigo trabajando en la plataforma de estudio que me brinda, se me brindan los links, y con el 80% como mínimo de asistencia. Quiere decir que usted debe asistir a clases, mínimamente va a faltar unas dos, digamos, a lo sumo, ¿verdad? A lo sumo podría faltar unas dos, pero para llegar cabal al 80%. Así que, pues, mi recomendación es que no falte. Ok. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. De hecho, eso se les pide, que usted adelante contenido, ¿verdad? Es más, usted va adelante de las clases que yo llevo acá, porque yo no me puedo adelantar. Yo tengo que ir la clase así metódicamente como va, ¿verdad? La unidad 1, la 2, la 3, 4 y 5. Okay. Ahí están las evaluaciones. Yo no le voy a facilitar ninguna evaluación. Las evaluaciones ya están hechas ahí. Usted solo
accesa a ellas y las realiza. Ok, cuando esté trabajando la plataforma y no encuentre salida, hay una persona de la academia que está encargada de nosotros. Y yo no sé si es Flor Sánchez quien nos va a estar atendiendo, o pues en su defecto otro de los integrantes de la academia, que ellos ven la cuestión de la plataforma, ¿ok? Por cualquier cosa, y si pues yo tengo pues tiempecito, también puedo ayudarle, ¿verdad? Y aquí pues yo paso ocupado, también trabajo en otras academias, pero si hay un chancecito, pues yo le echo la mano, ¿ok? Muy bien. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Si no, se pierde el encanto, se pierde el hechizo, ¿verdad? Como en la Cenicienta, a las 12 de la noche, ¡puf!, desaparece la magia. Así que usted antes de las 12 ya tuvo que haber hecho todo. ¿Ok? Bueno, INSAFOR pide esto. Material de apoyo será compartido a criterio mío. Voy a compartir algunos documentos que yo veo bien que usted los tenga, ¿verdad? Por ejemplo, un listado de verbos. No tiene nada que, quizás a veces es como mucho contenido, pero es necesario, ya que usted va a continuar con otros módulos. Usted necesita material de estudio, usted necesita empaparse más del idioma, ¿ok? Así que yo le voy a brindar un basic grammar one, una list of verbs y un dictionary, ¿ok? Así que eso es a criterio mío. Yo veo bien compartirlo con usted, ¿ok? Porque para eso son los libros, para compartirlo, ¿verdad? Más que en digital. Otra cosa, ya que estamos hablando y no necesariamente de evaluaciones, pero ¿por qué nos vamos a hacer famosos? Nos vamos a hacer famosos porque INSAFOR nos está pidiendo que nos tomemos una captura, o más bien unas 4 capturas durante la clase. Abrimos las cámaras, sonreímos, y pues yo tengo que pegar esas capturas en un documento, le pongo fecha y todo, después la entrego aquí a mis supervisores. ¿Ok? Eso es como evidencia, ¿verdad? De que usted sí realmente asistió a clase. ¿Ok? De eso se trata. Así que bien peinadito, ¿verdad? Bien bonito, bonitos y gorditos, como los pingüines de Madagascar. Y pues yo le aviso a usted cuando es hora de sonreír, ¿ok? De acuerdo, muy bien. Continuemos. ¿Cómo está repartido esto? Dice semana 1, sección 1 y sección 2 tenemos que cubrirla. Ahora bien, si usted observa que su profe, híjole, este profe ya atrasado, no vayamos a la 2, pero yo sé cómo va el ritmo, ya impartí un par de veces este módulo, así que logramos completamente cubrir todo el contenido. Así que usted no se preocupe, siga mi ritmo, practique y pues ahí a hablar inglés, ¿verdad? Ok, hablar inglés. En la semana 3, la sección 4, semana 2, sección 3 y el midterm. ¿Qué es eso del midterm? Es el primer examen. Ok. Me acabo de recordar de que si usted tiene un ejercicio en la plataforma que le sale malo, usted puede repetirlo. No lo vaya a dejar así hasta que le salga bien. Apóyense entre ustedes, ¿ok? Pidan ayuda a nuestro asistente administrativo ahí. Y para salir bien, ¿verdad? A veces un carácter, un punto, una comilla es lo que está, no deja que la plataforma lo acepte como bueno, ¿ok? Así que hay que tener cuidado en eso. Semana 3, sección 4. Section 4, week 4, section 5, and final exam. Ahí está el examen final. Y voilà, pasaron las 16 jornadas porque son 16 clases
las que vamos a tener de lunes a jueves por 60 minutos. ¿Ok? Así que pasando los 60 minutos, decimos goodbye, goodbye, good night, and see you tomorrow, ¿verdad? Ahí vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Any questions until here? Sí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. De acuerdo a la semana 1, a partir de hoy se va a habilitar las actividades de la sección 1 y sección 2. Correcto. Correcto. Usted ya puede ingresar a la plataforma de trabajo y pues a echarle ganas, ¿verdad? Y si yo quisiera, eso solo es una pregunta que vino a mi cabeza ahorita. Y si en caso que yo quisiera como avanzar en una siguiente semana, ya correcto. Está habilitada. Usted puede, usted puede, sí. Sí, ya está habilitado. Lo que sucede es que usted puede avanzar. Es más, usted, si llegamos nosotros a la segunda semana de clases, usted ya pudo haber terminado la plataforma. Okay. Y ya se quitó esa, ese trabajo, ¿verdad? Esa responsabilidad ya la cubrió, ¿me entiende? Sí, ¿verdad? Sí, entiendo. Usted puede avanzar perfectamente. Sí, ok, entonces no hay regla para no. Llevar como al ritmo de la clase. El problema sería lo contrario, que usted se atrase, porque entonces se le comienza a enviar ahí, ¿verdad? Mensajitos, textos de que usted está atrasada, está atrasado, ok, muy bien. Okay, vamos a ver un poco de las normas, se les pide, se les solicita, que estén con su micrófono en silencio. ¿Ok? ¿Por qué se les pide esto? Porque de repente el perrito ladra. ¿Verdad? Porque de repente están escuchando música en la casa. Alguna interferencia pueda que haya y nos va a interrumpir, ¿verdad? Así que por favor. La otra cuestión es la lista de asistencia. Yo paso una lista de asistencia y pues generalmente lo hago al final, ¿verdad? Así que usted me dice, yo la llamo y le digo, Imelda Mejiva, present or here, here I am. Y ya, yo ya sé que usted está, ¿verdad? Ok, su nombre completo, según Dewey, debe estar escrito ahí abajo, por favor, ¿verdad? Debe estar escrito, porque como esto es un material que INSAFOR, ¿cómo se le llama? Lo audita, ¿verdad? Porque en los días, desde que usted se inscribe, ya su nombre ya está ahí, y piden evidencia de Imelda, y Imelda participó, cuántos días llegó, cuántos días se conectó, todo eso, los minutos que se conectó, todo eso, ¿verdad? Entonces es algo bien, bastante, con bastante control. Participación activa, por favor, ¿ok? Usted ha decidido aprender este muy bonito idioma, tiene que participar. Tiene que participar en todas las actividades. Me cuesta, a todos nos cuesta. Todo es un inicio. Yo ya pasé por eso. Sigo aprendiendo. Pues ya vio, ¿verdad? Que no soy gringo. Bueno, se me notaba a legua. Ok. Entonces, yo aprendí, yo pasé por ese proceso. Igual, ¿verdad? Hay palabras nuevas, hay pronunciación que no es muy, muy correcta, pero para eso estoy yo, para ayudarle, ¿ok? Así que usted, pues, muy activo y muy participativo. Vamos a usar los chats, vamos a usar el chat de WhatsApp y vamos a usar el chat de Zoom, ¿ok? En ambos vamos a trabajar. Si tiene alguna pregunta, levante la mano. Sí, algunas veces yo no veo la mano porque estoy compartiendo pantalla. Ok, así que me dice, teacher, I have a question. O teacher, I don't understand. O profe, mire, me explica, por favor, ok.
siempre mantener el respeto. O sea, que es cierto, no estamos en una clase, en un aula, pero este es un aula virtual. Todos estamos bien cómodos en nuestros hogares. Y vamos a hablar, vamos a advertir nuestras opiniones, cómo pensamos que es la actividad, y hay que respetar, ¿verdad? Por lo contrario, hay que ayudarnos. Habemos personas que comprendemos más rápido, agarramos más rápido la pronunciación o la gramática, etcétera. Entonces, es ahí donde debemos de brindar ayuda a los compañeros que les cuesta un poquito. ¿Ok? Así que sea un aprendiz comunitario. Ok, continuemos. Ya casi comenzamos la primera actividad, así que don't worry, be happy. Mire, la asistencia mínima es del 80%. Ok, pero no por eso me va a decir, yo ya los últimos, ya las dos últimas clases, ya no voy, ya tengo 8. Usted se lo va a perder, ¿verdad? Usted se lo va a perder. Ok. Igual que la base y desarrollo de la plataforma, eso tiene que serlo. Bueno, ahora es 22 de mayo, ahora iniciamos este curso. Horarios establecidos, de 8 a 9, tener la cámara encendida, son 60 minutos de clase. Trabajar ejercicios en plataforma de clase para que obtenga su diploma. ¿Eh? Así que vamos a hacer actividades en grupo. ¿Qué es eso de las actividades en grupo? Aquí la plataforma de Zoom me permite a mí crear grupos. Excuse me. Creamos los grupos y ustedes se reúnen ahí, ¿verdad? En los grupos que yo creo. Y comienzan a participar. Es allí donde yo le pido suficiente madurez para participar en grupo, organizarse y comenzar a compartir, comenzar a practicar una conversación, comenzar a completar o a trabajar un ejercicio de gramática, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y algunos no entran o simplemente no participan, ¿verdad? Pero es raro, ¿verdad?, que las personas hagan eso. La mayoría accede a los grupos y trabajan muy felices, ¿verdad? O sea, sí saben a lo que han venido, ¿verdad? Han venido a estudiar, han venido a trabajar, han venido a compartir. Siempre con respeto y armonía, por supuesto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, Judith. Yo cuando entré ya había iniciado la clase. Esta plataforma nos la va a mandar al WhatsApp o cómo. Ya en el correo que le enviaron con los links, ahí parece un link que dice lista de videos de YouTube, parece, no recuerdo si dice así. Pero ahí dice lista de videos. Usted va a entrar ahí y ahí va a encontrar la clase ya grabada. Por supuesto que hasta mañana, ¿verdad? Porque yo lo grabo después de clase y para subir un video tarda un poquito de tiempo. ¿Ok? Pero ahí ni haciendo la tarea. Ahí está el link de la plataforma. Ajá. Que ese es otro link. Esa la va a redireccionar a la plataforma de trabajo. Okay, gracias. Muy bien. Cualquier cosa, usted manda pregunta al grupo. Ahí hay un asistente de la academia que es la persona que nos ayuda. Por cualquier duda, usted ahí haga sus preguntas. Está bien, gracias. Muy bien, a la orden. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, antes de que comencemos ya a masticar el inglés,
nos vamos a tomar la primera, dos selfies, ¿ok? Así que, open your cameras. Eso, ahí está, miren. Pongan cara de estudiantes, pues, felices. Open your cameras. Veo ahí a Manuel, a Imelda, a Mariela, que tienen cámaras cerradas. Ok. Perdón, teacher. Hola, hola. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, lo escucho. Para eso, no sé si yo casi no me familiarizado mucho con el Zoom, la aplicación. Mm. Cuando hay que tomársela, sería como captura. Yo la tomo. Ah, perdón, usted la tomaría. Sí, yo la tomo, por eso ahorita tengo todas tengo todo aquí en galería. Aquí okay. los tengo a todos. Ah, ok. Yo pensé que uno tenía que tomársela y mandarla por chat. No, para nada. Ah, ok. Es que es en conjunto porque también queda evidenciado que estoy trabajando, fíjese. Ah, ok. Okay. Muchas gracias. Ok, bueno. Muy bien. A la orden. Bueno, aquí va la primera captura, por favor. Everybody happy. Ahí vamos. Espérenme. Aquí. ¿Dónde está? Sí, aquí. Muy bien. Es la primera. La vamos a guardar ahorita. Excelente. Ahorita. Excelente. Muy bien. Así, bien. Con esa actitud, ¿verdad? Siempre. Aquí vamos. Muy bien. Vamos a la otra y luego nos vamos a nuestra primera actividad, nuestra primera conversación en inglés, ¿ok? Así que aquí vamos. No se escondan. Say whiskey. Ah, no hay whisky la cosa. Yo porque digo whisky. Whisky es la cosa. Bueno, chicos, vamos de nuevo a la clase. Okay, now we're ready. This is going to be our first activity. Recuerden, vamos a hablar Spanglish, okay? Así que no se me preocupe, because this is our first class, this is our first activity. Dice, vamos a hablar en inglés y voy a explicar también en español, okay? Así que, y usted pregunte, okay, cuando tiene una duda, con mucha confianza pregunte, ¿de acuerdo? Okay. Don't be pena, no, don't be shy. Usted, mire, profe, yo creía que eso, no, usted pregunte, usted no se vaya a quedar ahí como con la duda, ok. Dice, it's nice to meet you. Conversation on Jennifer Miller. We're going to listen and practice. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, esa es la conversación. Ya ustedes ya la van a practicar. Lo que vamos a explicar acá dice first names and last names. ¿Cuál es su primer nombre? Cuando yo le digo, what's your first name? Le estoy preguntando por su primer nombre. Aquí ejemplifico aquí abajo. Mire, my first name is Victor. And my last name is Martinez. So I'm Victor Martinez. En Estados Unidos o en los países de habla inglesa, usted no usa todo su nombre socialmente hablando. Okay. Únicamente usa su primer nombre y su primer apellido. Okay. Así que esto es lo que nos explica. Si yo le pregunto a usted, what's your first name? Usted me va a dar su primer nombre, teacher. Correcto. Y si yo le pregunto, what's your last name? Me va a decir su
Primer apellido, correctamente. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a practicar esta conversación. Vamos a ir vamos a crear grupos y nos vamos a ir a esos grupitos. Yo voy a grabar el audio, lo mando al grupo de WhatsApp. Ahí va a estar la conversación y también le voy a enviar la fotito de la conversación para que usted la siga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, querido maestro, diga. Va ganando puntos ya. Ay, en serio. Yes, teacher, thank you. Thank you very much. Aquí vamos. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Bien, ya le envío el audio. Ahora le envío el patrón de la conversación. Me va a practicar. Vamos a hacer. Ora. I'm Jennifer Miller. Va a hacer dos cosas. Nice to meet you, Jennifer. Va a hacer dos cosas. Va a practicar esta conversación. Y luego en la segunda ronda ya va a hacerlo con su nombre. ¿Ok? Ahí con los compañeros que le corresponda en las salas. Por ejemplo, yo diría, hi, my name is Victor Martinez. Y por acá, digamos que Judith diría, I'm Judith González. It's nice to meet you, Judith. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? González. Mire, y ya platicamos los dos y ya dijimos nuestro nombre y nuestros apellidos. ¿Sí? Is that okay for you? Preguntas. Okay. ¿Preguntas? Is that clear? ¿Está claro? Yes. Vaya. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a practicar ya a los chat rooms. ¿Y dónde están los chat rooms? Yo lo creo y le cae una invitación. Ahorita a crearlo voy. No le cae la invitación, Sandra. No. No le cae. Mm-mm. Está tardado, entonces. También a Roberto Carlos y a Raquel Abigail. Porque la mayoría ya entró. La voy a mover de sala, a ver qué pasa.
A las 6. Voy a mover a Raquel a las 7. Hoy sí. Ok, ya. Muy bien. Excelente. Acéptela.
My group is very well. Okay, is everybody back? ¿Ya están todos por acá? Let me see. Yes. Yeah. I am ready. Okay, good. We're ready. How was the activity? Yeah, my activity is very nice. Yes. Good, good. Practicaron, okay. Excellent, good. Eso me gusta. Se escuchan entusiasmados. Okay, sí. Contentos. Muy bien. Eso es muy bueno. Okay. Now let's go to another slide. Vamos a otra lámina. And we're gonna listen to this information because this is information, okay? In this information, we have popular names and nicknames in the U.S., okay. Nombres populares y diminutivos en los Estados Unidos. Pero aclararle que nickname significa también sobrenombre, okay. Así que si a usted le dicen el Peche, el Gordo, el Chele, el Chino, el Colocho, pues ese es su nickname, ¿verdad? Pero también si usted se llama Carlos, le dicen Charlie o Carlitos. ¿Ah? Y ese también es un nickname. Veamos, dice names and nicknames for boys in the United States. Anthony, Tony. Christopher, Chris. Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Para chicas, for girls. Elizabeth, Beth. Jennifer, Jen. Catherine, Kathy. Nicole, Nikki. Susan, Sue. Okay. What are the names that you know? A ver, ahora sí me participan. ¿Cuál de estos nombres usted sí conoce? Menciónelos. Anthony. Mike. Ah. Joshua, Matthew, Michael, Christopher, Catherine, Susan también, Michael, too. Mike, yes, okay, Joshua, muy bien, recall the name, Christopher, Kathy, Catherine, Nicole, Mike, Nikki, casi todo, ¿verdad? La mayoría y los usamos acá en nuestro ámbito. Sí, los sí, usamos. La mayoría son de uso. Sí, aquí los usamos esos nombres. Ok, ahora I have another question for you. Who are some famous people with these names? A ver, ¿qué famosos conoce usted con estos nombres? Michael. Mark Anthony. Catherine. Mike. Uh-huh. Christopher. Mark Anthony. Uh-huh. Stark. Michael Jackson. Michael. Jennifer Lopez. Ajá. Matt Damon. Ajá. Matt Damon. Anthony. Katy Perry. Hey, Katy Perry. Sí. Katy Perry. Jennifer Aniston. Nicole Smith. Nicole Smith. Mark Anthony. Sí, ya, Michael ya. Michael Jackson. Ok, ya ve que conocemos. Muy bien. Ahora, what names are popular in our country? What names are popular in El Salvador? Michael. Susan. Anthony. Pero de nuestra cultura. Brian. Ah, el Brian. Elizabeth. Josué. Elizabeth. Kevin. Jennifer. Susan. Jesús. Mateo. Michael. Jesús. Alexander. Nicole. Ah, pero así, latino, nombres latinos. Joshua. Paola. José. Vanessa. Luis. José. Esmeralda. Okay.
José. María. José, José, hombre. Pedro. Pedro. Ale, José, Juan. Pedro, Juan. Manuel. Lucas, que está de moda. Ok, muy bien. Thank you. Vamos a ir a otra actividad, ok. We're gonna go to another activity. Pero, no. Let me see. Bueno, vamos a ver. Quiero ver esto, a ver cómo nos va. Sí. Creo que logramos, porque según esta clase que la comenzamos a las 8:04. Así que nosotros vamos a terminar a las 9:05, por ahí. ¿Se recuerdan que el inicio me estuvo desconectando? Entonces nosotros debemos de grabar 60 minutos corridos, mínimamente. Sí. Mínimamente, si no, tendría que repetir la clase. ¿Eh? Ok, good. Entonces veamos, dice, we have... possessive names. Let me see this one. Dice my, your, his and her. Estos son adjetivos posesivos. Denotan posesión de algo, ¿verdad? De algo. Por ejemplo, su nombre. Su nombre es de su posesión. ¿Verdad? Ok. Su celular, su cartera, sus llaves, todas esas son posesiones, ¿ok? Así que para eso usamos adjetivos posesivos. Aquí hay cuatro, mire. My, your, his, and her, ¿ok? Uso el your para, que le digo, es suyo, ¿verdad? Es tuyo. His, de él. ¿Verdad? His es su, y her es el, es de ella. Okay, es de ella. Veamos, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo en esta conversación. Veamos qué dice. Dice, what's your name? Is Jennifer. My name is Jennifer. O como que me preguntaran a mí. Digamos que Michael me pregunta a mí. Hey, what's your name? My name is Victor. Yo uso el my ahí, ¿verdad? Ok, ahora voy a usar con his name. Ok, what's his name? His name is Michael. Estoy señalando a una tercera persona, ¿verdad? Yo le pregunto a usted y usted me dice, ah, el nombre de él es tal. ¿Ah? The same case with her. What's her name? Her name is Nicole. El nombre de ella. ¿De acuerdo? ¿Comprende? Yes. Yeah? All right. Yes. Ahora yes. Vamos a jugar algo que se llama The Name Game. The Name Game. ¿Qué sucede ahí? Voy a decir mi nombre y digamos en nuestra aula virtual. Vamos a ir de nuevo a las aulas. Y nos vamos a reunir, digamos que nos reunimos unos 6 o 7, ¿ok? Y yo soy primero, yo digo, my name is Victor. Y el que sigue va a decir, en el caso digamos que Mauricio, va a decir, my name, his name is Victor and Mauricio. Luego va Mayro y dice, his name is Victor. His name is Mauricio, my name is Myron. ¿De acuerdo? Usted tiene que ir. ¿Cuál es el objetivo de este? Que usted aprenda a usar el his y el her. El último de que cierre el círculo tiene que decir los nombres de todos. ¿Ok? Así que, understand the activity? Yes, I understand. Yes. Oh, thank you. Vamos a usar yes. El his. In her. Vamos a los chat rooms. Mm-hmm.
How was the activity, my friends? ¿Cómo les fue? Very well. Excellent. Okay, open your. Ya vamos a las otras selfies, okay? Capturas o screenshots. Esos son, no son selfies, son screenshots. Okay. So, okay, ahí peínense las cejas, por favor. Los veo despeinadas. Muy bien. Ay, así, bien felices. Happy, happy. Ah, okay, ya practiqué inglés, ya. I know the use of the adjective, the possessive adjective, my, your, his, and her. I know how to say my name. My name is my first name and my last name. Son cosas que ya vimos este día. Digamos, esta noche, en esta clase, en este mismo canal. So, okay, open your cameras, please. Tengo a Muren. Parece alemán ese nombre. Muren. Teacher, una pregunta. Sí. Al finalizar. Entonces la clase. Se le escucha cortado. La clase 10. O al finalizar esta clase, nos vamos a la plataforma. Puede irse a la plataforma. Y ahí están los ejercicios. Ahí están los ejercicios en la plataforma. Usted puede ingresar a la plataforma y de una vez allí comienza a trabajar. ¿Ok? Veo unas cámaras congeladas con unas grandes sonrisas. No sé si es foto. Yo creo que es foto, porque no pestañean nada. Fotos son bien, son tremendos ustedes, para no estarse riendo cada rato. Que se rían, dígale. Para no estarse riendo cada rato. Y no, ya vi, son como tres los que tienen fotos ahí. Ok, good. Aquí vamos con la tercer captura, ok. Y la última. Ok, aquí. ¿Eh? Nos vemos ahí en la otra. Ready? Y... mandaría la lista de danza y al final cinco minutos. Sí. Ah, sí, ya nos quedan como 5 minutos para pasar lista. Es cierto eso, estamos de acuerdo en eso. Bueno, ahora vamos. Teacher. Nos quedamos aquí solo. Miren lo que hizo esto, me volvió a desconectar. Bueno, por cualquier cosa, si hay que repetir clases, se repite los días viernes, por eso es que se dejan los viernes, por cualquier imprevisto, ¿ok? Esperemos que no, ¿verdad? Pero que los viernes hay que descansar. Pero bien, no se preocupen por eso, si hay que repetir, repetimos. Okay, my friends, I'm going to call the attendance. Y nos vamos con... Ahorita pasamos la asistencia. Ever Esaú. Sí, ya. Teacher, se no sale y entra. No sí, sé si me sí, escucha. Sí, es esto, es el internet. Tiene problema. Sí, okay. El problema. Y esto que estoy con datos directamente, solo yo lo estoy usando, o sea, no debería haber problema. No hay nadie más conectado, no hay dispositivos conectados. Ok. Everest, ¿hay que contactar Starlink? Ya vamos a ir viendo eso. Ok. Ay. Ever Esaú. No está. Bueno.
Y se ha trabado este chunche. Ok. Jonathan Adonai. Present. Thank you. Josefa del Carmen. Oh. Hola, Josefa del Carmen. Atentos, por favor. No está Josefa. Ok. Catherine Ayarit. Ahí así la vi por ahí. Present. Okay. Katie y Amilet. Present. Thank you. Manuel de Jesús. Present, teacher. Thank you. Manuel Eduardo. Present, teacher. Present, present. María Imelda. Por ahí la vi. Mariela del Carmen. Thank you. Me cierran ahí el micro. ¿Dónde está el perrito ladrando, por favor? Mauricio Alberto. Present, teacher. Thank you. Myron Adonis. Present, teacher. Michael. Sí, lo iba a llamar. Ok, thank you. Miguel Eduardo. I'm here. All right, my man. Thank you. Muren. También la vi por ahí. Naomi Nicole. No vino. Ok. Si se reportan al chat, me avisan, por favor. Ok. Si está, ¿quién es ella? Naomi. ¿Naomi? Sí. Va, muy bien. Ya, ok. Corríjamos. Ya está corregido. Néstor. Néstor. No está. Ok. Nuria. Mayeli. Nuria Mayeli. No tiene encendido el micrófono. El micrófono. Pero. ¿Quién? ¿Yo o ella? Ella. No, ella. Pero sí está. Sí está. Ah, vaya, ok. Ayúdenme ahí, por favor. Ok, ya le cuento. Raquel. Raquel. Ok. Raquel, vamos a ver. Rina, Judith. Presente, teacher. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Ronald Alexander. Present. Thank you. Present. Talen Abigail. Salem. No está. Ok. Salvador Antonio. Present. Thank you. Sandra Guadalupe. Present. Santos René. I am here. Thank you. Sonia Dolores. Presente. Thank you. Tania Ivette. Presente. Thank you. Wilfredo Alberto. Present. Thank you. Wilber Giovanni. Yes, I am. Thank you. And Yesenia Maribel. Present. Thank you. Muy bien. Veamos, vamos a repetir acá. Tengo a Salen Abigail con ausencia. Luego a Néstor Alexander. No, aquí estoy. Ahí está. Ah, muy bien. Okay, ahorita, se me había ido el internet. Ahorita lo corregimos. Ya está corregido. Gracias. Ok. Luego tenemos a Josefa. Ever Esaú. Bueno, entonces ellos sí está. Muy bien. Bueno, chicos, volvemos aquí. Y espero pues que se haya sentido bien.
se divierta aprendiendo también, porque eso se trata, ¿verdad? Es una horita, pero tenemos que estar contentos y muy activos, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a decir algo, English is very chiche, ¿ok? Así que métase eso, métase eso en la cabeza, que el inglés es bien fácil y ya va a ver, ¿verdad? Ok, so, un gusto para mí, ¿verdad? Estoy aquí, les repito, para ayudarles y pues que hacerlo pasar bien aprendiendo. O sea que aquí decimos good night and see you tomorrow, ¿ok? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.